tamaño y todo. Ahí está mi termo, lo llevaron, ahora ¿con quién voy a sacar pescado? No hay nada, ahí nosotros con ese pescado vivimos, ahora estamos pila. Que se está viviendo acá en el muelle de Puerto Cabezas. Pudieron pasar dos huracanes. La potencia fue descomunal. Doblegó las estructuras más sólidas de la región. Pero jamás el coraje de sus pueblos valientes y luchadores. Nuestro espíritu debe ser realmente fortalecernos desde ese mensaje y continuar caminando hacia adelante. Y que lo primero que teníamos que hacer era volver a poner a nuestras banderas ondeando en el aire, porque lo último que debemos perder es la esperanza, que son nuestras banderas. 400 personas se han movilizado o han sido evacuadas hacia la ciudad de Bilwi y 90 hacia Alamicamba. Estamos con ustedes compartiendo este recorrido por Prinsapolca. Es la historia de la región de la costa Caribe norte de Nicaragua después de ETA y IOTA. Su hábitat quedó prácticamente en ruinas. La mayor parte de su gente quedó sin nada, solo con el coraje de hacerle frente a su nueva y cruda realidad. Todavía nosotros no sé de dónde vivir, está malo, ni agua, no tenemos agua, no hay nada, ese agua yo sé que está mal, ese agua mal, y ese está tomando, por eso los chavalos están con adrenalina, todo enferman más. Así que amigos y amigas televidentes, aquí podemos ver, nosotros como Canal 5 visitamos por donde pasó huracán Iota categoría 5. El escenario a simple vista propicia las lágrimas de aquel que voltea a su alrededor. El dolor que sufren nuestros hermanos de la costa Caribe Norte es inherente a nuestro sentir. Nos duele respirar dolor. Sin embargo, somos un pueblo que lucha, camina, construye y avanza en hermandad y unidad desde la diversidad e interculturalidad. Un dolor que cala los huesos de toda la comunidad universitaria es ver su casa de estudios completamente destruida. Las fuertes ráfagas de vientos de más de 250 kilómetros por hora del potente huracán ETA con categoría 4 y IOTA de categoría 5 arrasaron con todo a su paso, destruyendo la infraestructura de esta universidad comunitaria intercultural, oficinas, aulas, módulos, instalaciones deportivas desde donde fluía la comunicación intercultural, el intercambio de creación y recreación de conocimientos, saberes y haceres. La destrucción de las instalaciones quebrantó la sensibilidad de quienes amamos nuestra alma mater. Sin embargo, el espíritu de solidaridad y apoyo a nuestros semejantes afloró. Se les brindó hospitalidad a habitantes de las comunidades de Caratá, Guaguabar, Camla y barrios aledaños al recinto. Lo perdieron todo. La universidad los albergó. ¿Cómo lo trataron aquí en Guatemala? Bueno. Bien. Bien. ¿Llevan agua, llevan comida?
la comunidad de Guabar, que fue totalmente destruida. Nosotros aquí tuvimos afectaciones en vivienda, el tema del tendido eléctrico, el tema del agua. O sea que nos afectó realmente. Con el ejército logramos movilizar un poco más de 100 efectivos para la brigada de rescate y eso que complementara la capacidad que tenía aquí el ejército. Reforzamos con la fuerza naval, la policía, el tema de seguridad, que era importante. El panorama en el recinto es desalentador, destrucción por doquier, pero el ímpetu de su personal, a pesar de avizorar el escenario devastador, no claudicó. Se armaron de valor y de una, entre lágrimas, con el alma y el corazón quebrantado, comenzaron a trabajar, a levantarse para continuar construyendo las sendas de autonomía desde la educación superior intercultural. Luego vino la ayuda, se visionaba la luz al final del túnel. La excelente coordinación de una líder no se hizo esperar. Vinieron psiquiatras y psicólogos, brigadas de consejos voluntarios de otras universidades y recintos, la comisión de constructores, estudiantes de las facultades de las diferentes casas de estudios superiores. Además, se contó con la visita del Consejo Nacional de Universidades CNU. También se ha sentido la solidaridad de compañeros y compañeras que han hecho donaciones a título personal, estudiantes de los demás recintos universitarios de Huracán, el significativo aporte del personal de la oficina de enlace, empresas privadas como Bolonia Printing, organizaciones como Alianza América, Carecen, FESITUN y los gremios docentes, administrativos y estudiantes, a quienes Huracán agradece eternamente desde lo más profundo de su corazón. Huracán seguirá previviendo y construyendo. La solidaridad que están demostrando las universidades del Pacífico con nosotros. Se han movilizado un poco más de 1.500 personas a colaborar con nosotros en una tarea muy específica, que es el tema del levantamiento de los daños en las viviendas. Eso es algo muy concreto que logramos movilizarlo en los municipios de Ciuna, Rosita, Bonanza, Prinzapolca, Bilwi. Y ahorita nos están ayudando de la respuesta, ¿verdad?, que está dando el gobierno con nosotros, que es el tema del bono de frijol, ¿verdad?, que queremos que se dinamice, ¿verdad?, la capacidad productiva de las personas que trabajan en el campo. La región autónoma de la Costa Caribe Norte es habitada por pueblos indígenas y afrodescendientes. Se caracterizan por sus conocimientos ancestrales, sus prácticas culturales y su forma de entender el mundo. Además, conviven en armonía con la Madre Tierra, son guardianes de territorios ancestrales y llevan una vida comunitaria desde la colectividad. Los ecosistemas naturales en la Costa Caribe representan un gran recurso para los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. Los indígenas y los afrodescendientes tienen tres visiones para cuando van a aprovechar el bosque. Tienen las personas o los pueblos indígenas, tienen los recursos naturales y tienen la espiritualidad en cuanto al desarrollo de las actividades productivas con respecto al bosque. Es decir, estos pueblos indígenas y afrodescendientes, esa relación que tienen recursos naturales, pueblos indígenas y el espíritu, todo está ligado, y la cual nos debe dar una explotación racional. Los huracanes son fenómenos históricos que se han dado, pero a medida que ha venido el cambio climático incidiendo en el comportamiento, se ha visto que hay huracanes de mayor intensidad, ¿verdad?, y de mayor frecuencia en la Costa Caribe. El impacto fue en la biodiversidad. Todos estos elementos prácticamente son el modo de vivir de las comunidades. Por lo tanto, el reto y el gran desafío de las comunidades es cómo recobran sus medios de vida, cómo recobran sus aspectos culturales y cómo recobran, digamos, la manera armoniosa en que han vivido prácticamente con la naturaleza. Estos fenómenos naturales más la pandemia del COVID-19 rompió la armonía, la solidaridad, la manera de compartir y la espiritualidad.
El mundo de la espiritualidad es vital para el conocimiento y el desarrollo de la vida comunitaria de los pueblos, quienes viven y conviven con los elementos de la Madre Tierra, comparten su sabiduría y conocimientos en torno a las vicisitudes que muchas veces enfrentan en cuanto a fenómenos naturales se refiere, como los recién vividos, huracán Eta y Iota. Para hablar con ellos, tuve que pensar realmente en qué decirles, cómo enfrentar este momento, donde estaba segura, porque todos estábamos llorando, pero que no podíamos solo llorar, teníamos que llorar y trabajar. En ese momento entonces se me vino a la mente que hay compañeros y compañeras que nos dicen huracanes, ¿verdad? En vez de somos huracán, entonces nos dicen huracanes. Y les dije a los compañeros y compañeras, lloremos, lloremos, pero también llenémonos de esa energía para volver a trabajar. Asimismo, desde nuestras cosmovisiones, sabíamos que fuerzas espirituales estaban presentes en el medio ambiente, en la naturaleza, como ríos, mares, lagunas, en el cosmos, y que estas fuerzas espirituales son capaces de causar desequilibrios en la salud de las personas después de que suceden fenómenos de esta naturaleza. Vamos a salir adelante. Sabemos que tenemos que trabajar duro, pero tenemos mucha confianza en que el día de mañana volveremos a estar en la posición que estábamos, ¿verdad? Y avanzar en el desarrollo de nuestros pueblos como universidad comunitaria intercultural es nuestra responsabilidad apoyar a nuestros pueblos, evitar los brotes de enfermedades en conjunto entre los dos sistemas de salud. El desempeño de la mujer es proactivo por cuanto asumen roles de liderazgo en torno a enfrentar situaciones adversas como las vividas durante el huracán Eta y Iota, e incluso la pandemia del COVID-19. Las mujeres hemos sacado a relucir nuestros conocimientos ancestrales de nuestros pueblos. Fuimos nosotras las mujeres las que buscábamos esas medicinas tradicionales que nuestros abuelos y abuelas nos han enseñado. Pero también fuimos las mujeres las que cuidamos nuestras familias, las que estamos en esa atención del cuidado a nuestros hijos, a nuestras parejas. Podría decir que las mujeres de la Costa Caribe hemos jugado un papel trascendental y fundamental ante los distintos acontecimientos que hemos vivido en los últimos meses. Y una de esas mujeres que ha demostrado ese compromiso, pero también esa ardua labor, ha sido nuestra rectora de nuestra universidad, Huracán, que antes, durante y después se mantiene en pie de alerta con todo su apoyo y su compromiso, ¿verdad? Que ante tantos desastres, ¿verdad?, no ha impedido para que nuestra rectora esté, ¿verdad?, apoyándonos en nuestro territorio, pasando también todas esas desavenencias que estamos viviendo. Desde el conocimiento ancestral heredado por nuestros mayores, los pueblos indígenas y afrodescendientes guardan saberes y haceres milenarios que les permiten muchas veces predecir los cambios o fenómenos naturales. Gracias a estos conocimientos tradicionales y la experiencia de los pueblos, se adelantan y resguardan la vida de los hermanos y hermanas que se ven amenazados por alguna irregularidad provocada por el cambio climático. Este es el refugio que utilizaron algunos habitantes para venir a resguardarse durante pasaba el huracán Iota. Los pueblos indígenas y afrodescendientes que habitamos aquí en la costa caribe de Nicaragua tenemos nuestro propio sistema de alerta temprano que generalmente es basada en la misma naturaleza. Son informaciones que se transmiten de una generación a otra y al final sirven para proteger la vida de la comunidad y para mitigar el impacto de los fenómenos naturales. Por ejemplo, hay un ave que se llama macahuá, que generalmente cuando ven volar este ave y canta en la comunidad, todo el mundo se prepara porque saben que viene una temporada fuerte de lluvia. Y si ven a las hormigas subir en el tambo de las casas de manera organizada, se dan cuenta de que posiblemente ese
la precipitación que viene puede causar inundación. Sin embargo, nuestras comunidades, en nuestros pueblos, gracias a este conocimiento, también le ha ayudado a prepararse ante estos fenómenos naturales. De la misma naturaleza en sí. Son pueblos que están en constante contacto con la naturaleza y la misma naturaleza les dice a ellos, ¿verdad?, cuando se acerca un momento de peligro. Y es importante revitalizar. A pesar de las vicisitudes marcadas por estos fenómenos naturales, tenemos la responsabilidad de seguir construyendo nuestro camino en medio de las realidades que viven nuestros pueblos. El año 2020 es un año que nos ha marcado como pueblo, con la pandemia del COVID y con el impacto de dos huracanes, el Eta y el Iota, en un periodo no menor de 15 días. Desde el Instituto IEPA consideramos que es una oportunidad para pensar el proyecto de autonomía y que es un proceso en el que debe de marcar no solo el reconocimiento de aquella diversidad y diferencias que tenemos como pueblos y comunidades, sino también de poder identificar aquellos elementos que nos unen en común, en la cual debe de haber un compromiso compartido, tanto desde la Universidad Huracán como desde la comunidad y los pueblos con los cuales trabajamos. Otro elemento importante en Demasía es la educación intercultural, vital para el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y donde también surge el conocimiento endógeno, clave para el caminar de la palabra de nuestros hermanos y hermanas desde el trayecto marcado por nuestros ancestros, razón por la cual es significativo reaprender de nuestros mayores, recolectar las huellas marcadas por cada uno de ellos y no claudicar, sino luchar para recuperarnos y continuar construyendo nuestro propio andar. El hilo de vida individual y colectivo debe restaurar entre los ancianos, ancianas, adultos, portadores de conocimientos, jóvenes, adolescentes y niños, ya que ellos son los futuros de estos pueblos. Tenemos la esperanza y seguridad que nos levantaremos y seguiremos trabajando de la mano de nuestros abuelos y abuelas, quienes nos acompañan día a día en el camino de la interculturalidad. En medio de las realidades, Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, continúa su camino en la construcción de una educación superior intercultural pertinente en el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe nicaragüense. Huracán es y será nuestro proyecto de vida. Volveremos a reconstruir Huracán con la ayuda de nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas. No podemos dejar que un huracán se lleve a Huracán. Somos Huracán, yo soy Huracán, somos Costa Caribe.